El objetivo de la visita es ir ultimando detalles para la creación de institutos de doble dependencia con CONICET aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Al respecto, se han presentado 7 propuestas de institutos, 4 de ellas van a ingresar mañana a la reunión del Consejo Superior y esperemos que en el corto plazo tengamos la autorización del Consejo Superior para poder hacer la presentación ante CONICET. En ese sentido, la doctora Flavia ha venido a hacer una visita protocolar al señor rector y vicerrector y una visita a los laboratorios para interiorizarse respecto de las líneas de trabajo que se van a desarrollar, visitar las instalaciones y, en definitiva, estar un poco en contacto con las futuras unidades ejecutoras que se puedan crear. ¿Cuáles son algunos de los resultados de este recorrido que han realizado? ¿Cuáles son algunas de las percepciones u observaciones que han realizado estas representantes? Bueno, la recorrida ha sido muy positiva, se han entrevistado con docentes e investigadores de algunos institutos, han mostrado su beneplácito con las instalaciones que han visto, con el campus en general, han tenido entrevistas particulares con algunos de los docentes participantes de los institutos, en donde se han interiorizado de las líneas de trabajo que se están llevando adelante y también la evaluación en general ha sido positiva. Respecto a las observaciones, bueno, tenían una pequeña duda respecto de el lugar físico donde iban a estar ubicados los institutos y sobre eso estuvimos intercambiando algunas ideas. Una vez que estén aprobados estos institutos ante el Consejo Superior, ¿cómo continuará la puesta en marcha? ¿Cómo se piensa en su funcionamiento? Bien, la continuación en el proceso es, mañana se presentan en el Consejo Superior, en el supuesto caso que el Consejo Superior apruebe, se debe hacer una presentación ante CONICET en un formato que CONICET ya tiene preestablecido. Una vez que se presenta ante CONICET, eso es tratado en el directorio de CONICET y el CONICET tomará su tiempo, probablemente esto vaya a los primeros meses del año que viene, y en el mejor de los casos aprobará los institutos.